colocamos las manos bien adelante. Y 30 compresiones. Dale fuerte. Aquest és un dels consells que han rebut avui els banyistes a Ciutat Jardí a Palma. Unes instruccions destinades a prevenir accidents i ofegaments i que són ben necessàries sempre, i més ara, a l'estiu. En només una setmana, dos infants es troben en estat crític per ofegament. Diumenge passat, una nina va estar a punt d'ofegar-se en draps, mentre que ahir va passar el mateix a Formentera. Justament per evitar ensurts com aquest, la Fundació Mapfre ha iniciat una campanya de prevenció per tot Espanya. Aquest dia es fa aturada a les Illes. Joves i no tan joves han rebut avui una lliçó ben útil per prevenir accidents i també saber i reaccionar si ens hi troben. Si hay prevención no hay por qué intervenir. Entonces, por eso es importante que ir desde pequeños a los niños con la campaña de prevención del ahogamiento, el tema de las camisetas y tal, pues ir educándolos con pequeños consejos muy fáciles de entender. Él es el 112 y para que os acordéis, pues hay una manera muy sencilla, que es que tenemos una boca, tenemos una nariz y tenemos dos ojos. Entonces podemos llamar al 112. ¿Qué os parece? Bien. La tasca didàctica amb el més menut ha estat bona d'assimilar, com avisar l'112 si hi ha problemes, o saber què fer si troben una bandera vermella. Que no te puedes bañar porque hay muchas olas. La campanya ha ensenyat com fer reanimar algú inconscient amb el 30x2, 30 compressions i dues respiracions. I si no va bé, també han après com es fa servir el desfibrilador. Choque administrado. Es seguro tocar al paciente ahora. Es importante, y más cuando uno tiene un nene, ¿sabes? Que estás en la playa o puede hacer cualquier cosa, ya sabes más o menos cómo utilizarlo a la hora de cualquier emergencia. La campanya continuarà aquests dies a altres indrets de Mallorca i a Menorca.